Seguimos con el estudio. Ahora sí me dan señal ya. Así que seguimos con el estudio de Génesis. Eh, acordaos que el título es interesante. El título es este: ¿eh? El Génesis su rechazo, es decir, el rechazo del Génesis. ¿eh? ¿Se entiende eso? Cuando se rechaza el Génesis, sus consecuencias. ¿Bien? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando se rechaza el libro del Génesis? Y lo estoy explicando a lo largo de Domingos. Pero también al mismo tiempo estamos haciendo un estudio muy interesante. Yo entiendo que es interesante a mí. A mí resulta muy interesante sobre lo que es la creación, el proceso creacional o de creación de Dios, porque Dios es el único que puede crear. Por eso uno de sus atributos es el ser el creador. ¿eh? De eso estamos hablando. Así que es muy interesante. Hoy en día no se creen, en... <laughs> yo creo que no se creen nada. Hoy en día es terrible lo que está pasando en esta sociedad. Eh, decir que crees en Dios incluso suena para muchos suena chistoso incluso, es que es increíble. Pero sabes una cosa, Dios no cambia porque tú creas en Dios o no creas, Dios no cambia, la verdad no cambia porque la creas o no. Así que ahí estamos tranquilos, nosotros los que creemos. Porque si hemos creído, no ha sido porque un día nos plació creer, como ya se ha dicho antes aquí, sino sencillamente porque Dios nos dio a creer. Amén. Esa es la gran diferencia entre unos y otros, los que no creen y los que creen. Y los que no creen van a creer cada vez menos. Y los que creemos, cada vez vamos a creer más. Amén. Porque es la gloria, es la gracia de Dios la que se manifiesta en nuestras vidas para llevarnos a toda verdad siempre. Y siempre será así por los siglos de los siglos. Bueno, bueno, vamos allá. Hoy estudiaremos con cuidado el cuarto y quinto día de la creación. Estudiamos el primero, segundo, y tercero. Hoy cuarto y quinto día. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Cuarto día. Versículos 14 al 19: Dijo, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. De paso lo dice, ¿verdad? Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, se entiende todo lo que está mencionando, ¿verdad? Y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así que en un día de 24 horas Dios hizo todo esto. Esto es de locos para la mente actual. Esto es de locos. Para la ciencia actual esto es de locos. Pero a mí me da igual lo que para ellos sea. ¿Por qué razón? Porque yo le creo a Dios. Y Dios no miente. Y si eso no es cierto, lo que estamos diciendo no es cierto, es que no es cierto a nada. Me refiero, no es cierto a nada de lo que dice la Biblia, si esto no es cierto. Porque todo va parejo y todo va superpuesto en una verdad con la otra. Si tú le quitas verdades de ahí, de abajo, todas las demás se, se, se caen, se desmoronan. Así que, no, sabemos los que somos de Dios que esto es verdad. Nosotros creemos en un creador que obra milagros. Que no obra conforme a la natural, porque lo natural es producto suyo, sino que hace milagros, por eso es Dios, si no no sería Dios, pero Dios es Dios. Bueno, vamos por partes. Preguntas, ¿cómo pudo surgir tanta materia en perfecto movimiento de la nada? Pregunta, ¿cómo puede ser tan increíble y asombrosamente vasto el universo? ¿Cómo es que tiene tanta belleza y un orden obvio? Orden obvio, hay un orden, ¿verdad? ¿Cómo es que no solo existen estrellas, sino también planetas y sus sistemas estelares, etcétera? Bueno, la respuesta es imposible para el naturalismo. ¿Os acordáis que ya hablamos del naturalismo? Pero muy sencilla para el creyente. Dios lo hizo, Dios habló y se produjo. Es tan sencillo como eso. Un niño lo puede entender. Dios lo hizo, Dios lo dijo y se hizo porque Dios lo dijo. Porque todo lo que Dios dice se hace. Ya está. Aquí ya tendríamos que acabar, irnos todos a casa. ¿eh? Porque es que no hay mucho más que añadir. Es que Dios hace las cosas porque Dios es Dios. Todas las preguntas, es verdad que tienen una respuesta. Pero la respuesta ulterior, la máxima respuesta, sobre todo cuando no entendemos en lo natural las cosas, es la que siempre se ha dado. Hoy en día ya no, pero siempre se ha dado. Dios. Dios es el que hace las cosas. Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de todo lo que existe. Dios dice y se hace. Dios dice y se deshace todo. Es así. Nosotros creemos en ese Dios. Porque es Dios. Así que no solo muestra todo lo que existe, la gloria y sabiduría del Creador, el que todo lo puede, sino también su cuidado y su detalle al asombrosamente, al asombrosamente perdón, depositar su gracia y generosidad a favor de la raza humana. Porque si nos damos cuenta, y si prestamos atención al relato del Génesis, sobre todo en los primeros versículos, te das cuenta que el centro del universo, el centro de esa creación es el hombre. Bueno, es Dios, pero para el hombre. El hombre recibe. Todo lo que Dios hace y todo está al servicio de Dios y, consecuentemente, al servicio de esta tierra, de este planeta, porque es el lugar donde el hombre vive, como todos sabemos, y nadie discute eso, ¿verdad? Todo es así, por eso todo se ve desde esta posición, desde, desde este posicionamiento, porque Dios lo hizo de cara, todo lo hizo de cara a nosotros, porque somos una creación muy especial, los seres humanos. Tanto es así, como ya hemos dicho tantas veces y seguiremos diciéndolo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre como nosotros. Y murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Eso no te lo va a decir el National Geographic, eso no te lo va a decir el socialismo, eso no te lo va a decir la izquierda, eso seguramente tampoco ya te lo dirá la derecha, eso no te lo va a decir ningún político, eso no te lo va a decir la televisión. Eso no te lo va a decir la radio, eso no te lo va a decir prácticamente nadie, eso solo te lo dirán los cristianos. Amén. Claro que los cristianos somos los que nos vamos al cielo. Amén. Y los otros, no. ¿Porque somos buenos? No, porque Dios es bueno. Amén. Esa es la realidad. Bueno, está claro que desde una perspectiva de tamaño nuestro mundo no es más que una partícula infinitesimal en medio de la vastedad de todo lo creado, ya hemos dicho. Y esto queda además explicado por la misma palabra de Dios, y la misma palabra os lo dice, mira, vamos a verlo, Salmo 8, 3, 5, cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, se, re, se dirige a Dios, ¿verdad? El salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así que vemos que para Dios lo pequeño no es necesariamente lo más menospreciable, sino todo lo contrario. En otras palabras, es Dios quien dice lo que tiene valor y lo que no tiene tanto valor. No nosotros, no la ciencia humana, no, eh, en fin, de, de nuevo podría relatar lo que he relatado, todos estos estamentos y entidades humanas y muchas más, ¿verdad? Eh, no, ninguna de ellas, solo Dios dice, solo Dios dice y dictamina y dice lo que tiene valor de lo que no tiene valor y entre medias. Y los creyentes nos hemos puesto de acuerdo con Dios. Porque Dios hizo que eso fuera así, que nosotros nos pudiésemos poner de acuerdo con Él. No porque nosotros un buen día nos levantáramos, nos levantásemos y dijéramos algo así como me voy a poner de acuerdo con Dios. No, fue Dios quien lo hizo. ¿Ven? La prerrogativa siempre es suya, la de Él. Así que la perspectiva correcta es esta. Todo el relato de la creación en Génesis 1 es contado desde una perspectiva terrenal, y eso es así para enfatizar el hecho de que este diminuto planeta nuestro, con el hombre en él, fue el propósito principal y primero de la creación del Dios eterno, habiéndonos creado en un principio a su imagen conforme a su semejanza. Es que ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Ahora ya no se ve tanto así a causa del pecado, pero el hombre, el ser humano, fue creado a imagen y a semejanza de Dios, conforme a su semejanza. Esto tiene eso tiene un misterio impresionante. Esto, esto es para explicarlo muy detalladamente. ¿Y esto eh, cómo se puede creer? Pues solo por Dios. Dios te hace creer eso, de otra manera no se puede creer en el corazón. Aquí la mente, ¿cuál es cosa? Pero en el corazón, en el interior nuestro, eso solo Dios lo puede revelar y solo Dios lo puede hacer entender. No somos Dios, pero Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Nos hizo santos. Adán era santo. Dios le hizo bueno. No porque él hubiera ganado ninguna bondad, porque él lo, Dios le creó así. Pero Dios le hizo conforme a su carácter, mediante una santidad pasiva, es decir, obsequiada, no ganada por, por Adán. Pero así Dios hizo al hombre, así Dios hizo a la raza humana, porque todos estábamos en los lomos de Adán, ¿verdad? Todos. Lo que pasa es que Adán pecó, ya sabemos. Ya llegaremos a ese punto. Entonces esa imagen ya quedó distorsionada, esa semejanza también quedaron distorsionadas ya. ¿Eh? Pero en el fuero interno, en la médula, aún tenemos esa impronta. ¿Cuál? La que estoy mencionando, que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Por eso Dios creó a alguien con el cual se pudiera relacionar de tú a tú. Es decir, pudiera hablar. Dios por encima. Pero ese es el hombre que podía, podía hablar con Dios. Adán hablaba con Dios. Por eso toda la creación fue hecha para Adán. Y Adán es la humanidad. No solo Adán, la persona de Adán, sino los que nacieron después de Adán. De Adán Dios hizo a Eva. Y luego ellos tuvieron hijos, etcétera, etcétera. ¿no? Así que toda la humanidad estaba en las espaldas, en los lomos de Adán. Y Adán hablaba con Dios. Qué privilegio. ¿Cómo menospreció Adán eso, verdad? Sí, lo hizo, sí. Pero ya me adelanto en decir que nosotros hubiéramos hecho, hecho igual que Adán hizo. Si tú y yo hubiéramos sido Adán y hubiéramos hecho lo mismo. Es un misterio también esto. Pero ya llegaremos ahí. Así que esta es la perspectiva correcta. Esa perspectiva continúa así observando la importancia que le da el Génesis al Sol y a la Luna. De eso estamos hablando, estamos hablando del cuarto día. Mientras que las vastas galaxias aparecen como luminarias secundarias. Porque dice, hizo también las estrellas. Es como hizo el sol. Le da una importancia al sol, la, la, la lumbrera principal. Y la segunda lumbrera, la luna. Y luego hizo las estrellas. Y nosotros ahora sabemos que las estrellas es impresionante lo que hay. Y que el sol mismo, comparado con la inmensa mayoría de las, las estrellas, es, un, es una estrella enana. Es un enano. Y dices... ¿Por qué el Génesis me lo habla así de esta manera? Por dos razones. Una, porque Dios tiene que hablar así para toda la humanidad de todos los tiempos. ¿Y tú crees que aquella humanidad antigua iba a entender que hay galaxias y constelaciones? No, no podían entender eso. Era imposible. Ni siquiera nosotros lo podemos entender aún. ¿eh? Como aquel que dice. Esa es la primera razón. Y la segunda y más importante. Porque como está escrito el Génesis es como debe entenderse. Porque es la perspectiva correcta. Dios lo hizo todo, aunque todo es muy grande, pero todo lo hizo en relación a ti y a mí, a nosotros. Y nosotros le damos una gran importancia al suelo que pisamos, ¿verdad? ¿Qué nos importa a nosotros las galaxias de no sé dónde? Nunca está, nunca hemos estado ahí. No vamos a estar ahí, hoy por hoy. No tengo organizado ningún viaje, ni siquiera Venus, ¿eh? No hay que ir demasiado lejos. O a Marte. Bueno, algunos piensan ir a Marte, ya veremos eso. Bueno, eso es otro cantar. Pero, ¿y, ¿y qué más necesito? Yo necesito el aire que respiro, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? Y necesito beber agua cuando hace tanto calor como hace ahora. Hace mucho calor aquí, ¿eh? Pues necesitamos beber líquido. O sea, todo está a nuestro servicio y nosotros le damos la importancia que tiene que tener. Es decir, las cosas, en relación a las cosas que son más cercanas a nosotros. Eso es lo que el Génesis hace. Te da a conocer desde la perspectiva nuestra todas las cosas. Pero cuidado, no nos equivoquemos. Dios sabe por qué dice las cosas y cómo las dice. ¿eh? Así que todos aquellos que menosprecian el relato de la creación porque parece que es antiguo, les diré: antiguos sois vosotros. No, ni siquiera antiguos. Es que no sé qué sois. Porque estáis equivocados. Yo creo que no hay peor cosa que estar equivocado y encima creer que uno tiene razón. Eso se llama ser necio. Es mejor reconocer las cosas, amén, y apartarse del engaño. Y esto, esto sí que lo digo ahora. Esto es para todos los cristianos, cristiano, hermano mío. Aléjate del, del error. Aléjate de los millones de millones de años que, es, que, que, que fueron, dicen que fueron necesarios para hacer esta creación. Es mentira. Te voy a decir más. El hombre cohabitó con los dinosaurios. Ah, te vas a reír. Vas a ríete, ¿eh? da igual. Pero es la verdad. Porque Dios, como veremos cuando llegue su día, el sexto día, hizo los animales terrestres y ese mismo día también creó al hombre. Días de 24 horas. Ah, ¿no crees eso? ¿Por qué? Te cuesta mucho creer. Ah, porque tú juzgas según lo que ves. ¿Y el milagro dónde está? Acuérdate de lo que dije el otro día. Y el milagro de Jesús que hizo los peces la multiplicación de los peces y los panes ya cocinados los peces y los panes ya hechos ¿cómo lo hizo? ah, no crees en los milagros entonces no eres cristiano ah, entonces tendrás que aclararte o eres o no eres pero no, no, no camines por dos sendas a la vez porque quien camina por dos sendas a la vez acaba rompiéndose por la mitad ¿amén? y Amén. también las estrellas Versículo 16. Así como lo narra el Génesis, es como Dios lo ve y nos lo ha hecho ver en detrimento de la rebeldía del hombre actual que gasta millones de millones en perseguir la idea de ir a otros mundos. Este es el espíritu escapista que está en la sociedad. Quieren escapar, la gente quiere escapar. La gente es como que no tiene suficiente, hay una, una insatisfacción. Por eso la canción de los Rolling Stones tuvo tanto éxito. Satisfacción. Claro, yo, yo pensaba, pero esta canción es muy sencillita, ¿cómo que...? Claro, porque ahí está tocando el, el punto y ellos no y eso se dan cuenta. Pero es el, el problema del hombre se llama insatisfacción. Pero eso es consecuencia del pecado, que es el verdadero problema. Pero los cristianos no tenemos que vivir en ningún tipo de insatisfacción. Nosotros tenemos que estar agradecidos. Y si vivimos agradecidos, diremos, gracias, Señor, por lo poquito que tenemos, o lo poco o lo mucho, gracias, Señor. Y eso se llama. Vivir en plenitud. ¿Amén? Amén. En plenitud. Gloria a Dios. Versículos 14 y 15, 15. Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Aleluya. Y fue así. No te dice cómo lo hizo. No te dijo cuántos ángeles envió, no te dijo nada, te dijo solamente que fue así. Ya está. Y tú lo ves y con tu mente corintia griega dices, no puede ser. Pero si en vez de la mente griega actúas con la mente de Cristo, dirás, amén. Yo le creo a un Dios todopoderoso por encima de mi estúpida ciencia. Amén. Así que el Sol y la Luna fueron creados de la nada, ex nihilo, ¿eh? de la nada, por el fiat de Dios, por el hágase de Dios, y fueron creados en el cuarto día. La creación no es un proceso iniciado por Dios, como creen algunos que se llaman cristianos, y lo son o no, no lo sé, pero lo creen mentira y falso. La creación no es un proceso iniciado por Dios, sino un producto acabado de Dios. Él pronunció la existencia de todas las cosas y existieron. La misma palabra de Dios en otro lugar lo corrobora. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teme, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ah, esto es retórica, esto es manera poética de hablar, esto es... ¿Tú eres creyente o no eres creyente? Porque si te dices creyente, tienes que creer. O sea, un creyente cree, por eso es creyente. Y si no cree, es que no es creyente. No sé lo que será, pero no será creyente. No sé si me explico. Y fíjate que nos han dado tan buen ejemplo los que nos precedieron, por generaciones y generaciones y generaciones antes del siglo XIX, antes. Todo el mundo creía, ningún problema en creer la creación. El libro del Génesis era uno de los libros más amados. Pero luego se levanta Liel, se levanta Darwin y se levantan todos estos ateos, Nietzsche luego, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos todos a creerle a estos impíos, claro que sí, porque esto es mejor, porque de esa manera no seremos rechazados. No, hermano, no, no, no le creas a la mentira, no le creas a los mentirosos. créele a la verdad de Dios. Hay gente que nos dio ejemplo y muchos no eran, la mayoría no eran nacidos de nuevo, pero creían sencillamente porque para ellos era lógico. Si hay un Dios y creían en Dios, yo no, ni siquiera hablo de gente nacida de nuevo. Pero si hay un Dios y creían en Dios, pues es un Dios, pues es un Dios que crea, claro. Si no, es, no es como nosotros. Es superior a nosotros. ¿Mm? lo que ha pasado hoy en día que se menosprecia el libro de Génesis porque no es popular porque de alguna manera atenta contra el orgullo y la soberbia que tenemos como humanos que somos. Así que los, pero los cristianos verdaderos nos humillamos delante de la palabra de Dios y decimos, aunque no entienda las cosas, ¿cómo las voy a entender si son milagros? Las creo. Porque yo le creo a mi Dios, y si mi Dios lo dice, él no miente. Yo puedo mentir, de hecho todos mentimos y hemos mentido, pero Dios jamás, Dios no miente jamás. Eh, sea el hombre mentiroso y Dios verdadero, pues escrito está. Así que el man, mandó y existió, aleluya. Así que tanto el Sol como la Luna fueron creados para rendir un servicio a la tierra. Ese es el motivo de su existencia. Esto es importante que lo entendamos. El Sol y la Luna no fueron creados como algo superior a la tierra. Fueron creados para servir, para servir a la tierra. Y a su vez, para servirnos a nosotros, por encomienda de Dios. Esa es la cosa. Los cuerpos celestes fueron creados con el fin de separar el día de la noche. Dios separó la luz de las tinieblas en el día primero, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. La introducción del sol y las estrellas en el día cuarto no altera esa definición ni tampoco implica algún cambio en el ritmo o la duración de los días. Por tanto, el sol y la luna fueron colocados por Dios para cumplir una función de marcación permanente. Ahí lo dice en el versículo 14, para separar el día de la noche. Esa, ese es el motivo por el cual fueron creados, fueron creadas las lumbreras. Y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Además te lo dice de manera muy concreta. Sean eh, Señales para estaciones, días y años. Veremos esto. ¿eh? Los astros sirven como marcadores que indican con exactitud los tiempos y las estaciones, sirven para regular nuestra vida porque establecen nuestros calendarios, determinan la duración de un año, dividen el año en estaciones, marcan los días y las noches. Así que el pulso de la vida humana es gobernado y regulado por los cuerpos celestes que Dios hizo para nuestro bien. ¿Verdad que eso no es tan difícil de entender? ¿Por qué existen? Para nuestro bien. Porque nosotros necesitamos ser regulados. Nosotros, nuestros cuerpos, necesitan un descanso. Necesitan una actividad y también un descanso. Y las, las 24 horas es, es, es lo perfecto. En ese día de 24 horas tenemos un tiempo para hacer las cosas, para hacer nuestra vida y un tiempo necesario para dormir. O, o, o no necesitamos dormir. Claro que necesitamos dormir. Entonces, ¿quién, claro, ¿quién pensó en que sería bueno dormir? O es pues que se levantó un mono un día, claro, y es que, yo creo que la historia va por ahí, ¿no? El mono Musa se levantó un día y, y dijo: Ah, me estoy dando cuenta de que por las noches duermo. Yo no sabía eso, pero ahora, me, ahora que de repente soy inteligente, se lo voy a decir a la mona para que nos pongamos de acuerdo y cuando tengamos monillos pues nos ponemos todos de acuerdo para hacer eso, porque sí, realmente estamos entendiendo que el dormir es necesario. Y entonces hubo un cóncable de todos los monillos, que hubo más monos, que tuvieron más monos, que ya no eran monos, ya eran austrolopitecus, ¿eh? ya eran algo así como medio hombres, pero que tenían la capacidad de hablar, unos de hablar y otros de escuchar, también se pusieron de acuerdo en esto ¿eh? y dijeron, mira, eh, si os parece bien, vamos a dividir, el tiempo en 24 horas, mira, ¿ves el sol y todos los muros? Oh, sí, el sol. Vale, eso es el día. ¿Y ves la luna esta noche? Sí, bueno, pues esto es, esto es para dormir, ¿eh? te indica que tienes que dormir. Y entonces, nada, nos ponemos de acuerdo y nos irá mejor. Suena chiste, ¿verdad? Claro, pero no es un chiste. Es que muchos creen eso. O algo así. Así que el Sol determina nuestros días, la Luna determina los meses, la Luna determina los meses. Las estrellas, el Sol y la Luna determinan en conjunto nuestras estaciones y nuestros años. Dicho otro modo, con un poquito más de, de, de literatura, la rotación de la Tierra sobre su eje es lo que determina nuestro día de 24 horas. Las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra determinan nuestros meses. Las revoluciones de la Tierra alrededor del Sol determinan nuestros años. Esto lo hizo Dios para nuestro bien y de paso para el bien de los animales también y de las plantas, claro, para el bien de la creación. Y las semanas, bueno, las semanas no son determinadas por ningún cuerpo celeste, todos sabemos eso. Y sin embargo toda la humanidad ordena su calendario conforme a semanas. Y esto se lo debían de preguntar mucho, ¿por qué es así? ¿Por qué existe la semana? que son siete días, como todos sabemos, por el Génesis, por el Génesis. Seis días trabajarás y al séptimo descansarás. Tan sencillo, tan simple y tan odiado por muchos. El concepto de la semana emana directamente de la semana literal de la creación, hermanos. La semana fue una orden directa de Dios. Es decir, que si existe la semana es porque Dios existe. Y los ateos tenían que preguntarse, ¿por qué existe la semana si resulta que yo no creo en Dios? O quizás teníamos que decirles, empieza a creer en Dios. Al menos haz lo que puedas. Y si Dios quiere tener misericordia de ti, no lo sé. Pero mira, acuérdate de aquellos del medioevo que tú tanto criticas y tanto te mofas de ellos, aquellos de la Edad Media, ¿verdad? Todos creían en Dios. Eran malos, muchos eran malos. Eran... Había de todo ahí. Pero todos tenían fe en Dios, creían en Dios. ¿Por qué tú no, oh hombre contemporáneo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Ha pasado que has sido engañado, muy engañado, y encima te crees superior a aquellos otros que te precedieron. ¿Crees que aquellos no tenían cultura? Tú tienes menos cultura todavía. Porque aquellos al menos creían en Dios, tú no crees en Dios. Así que no, no vas bien. Bueno, seguimos. Esta pregunta que vamos a hacer ahora, que es un poco larga, es la que muchos... Se hacen y dicen, pero bueno, vamos a ver, es que esto no es tan fácil, ¿eh? eso de las estrellas no es tan fácil. Vamos a leerla. Dice, ¿cómo es posible que veamos luces en el cielo que en teoría tardaron millones de años en llegar a nuestro alcance si la creación no tiene más de 6.000 años? Y todos rompiéndose la cabeza. Porque esto, claro, ahí ya me hace dudar de todo. ¿eh? Y ahí ya... Ya no sé qué pensar, porque claro, es verdad, es que la física y Einstein y ¿quién más? Bueno, no sé, no sé más nombres, muchos dirán, no sé mucho más, pero claro, las estrellas tienen tantos, tantos, están tan lejos, tan lejos, tan lejos, millones de años luz. ¿Cómo es posible que.? Bueno, vamos a verlo, no es tan complicado, ya veréis que no es tan complicado. Bueno, en primer lugar, esta pregunta empieza mal, porque para Dios todo es posible. Dice, ¿cómo es posible? Pues es posible porque Dios lo hace todo posible. Todo lo que Dios quiere hacer posible lo hace él posible. O sea, no me, no me hables de posibilidad. Si me hablas de Dios, no me hables de posibilidad. Porque no tiene sentido. Si me hablas de los hombres, si me hablas de los políticos, <laughs> sí puedes hablarme de posibilidad. Y, y seguramente la respuesta será poca, poca posibilidad. Pero si me hablas del Creador. ¿De qué me estás hablando de posibilidad si Él es el Todopoderoso? Amén. Claro, es que no, no vamos bien, no vamos bien. Así que en primer lugar esta pregunta empieza mal porque para Dios todo es posible. Es un error intentar explicar los milagros de Dios en términos naturales y la creación es un milagro. Es que no se puede, porque toda la creación es un milagro, toda. Es un acto portentoso de Dios. ¿Y tú qué intentas hacer? ¿Llevar todo ese acto portentoso, milagroso de Dios y supeditarlo al entendimiento tuyo y mío natural? Pues no es eso de tontos o como poco de necios. Por supuesto que de ignorantes. ¿Cómo podemos rebajar a Dios cuando Dios es, el, es Dios? No podemos ni debemos. Dios hizo toda la creación teniendo al hombre y a su planeta, la Tierra, como el centro de todo lo demás que está a su servicio. De ahí que la escritura diga, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoras en el día y la lumbrera menor para que señoras en la noche, hizo también las estrellas. ¿Te das cuenta del orden? El orden principal, el sol, luego la luna y luego también hizo las estrellas. No le dio mayor importancia. ¿Por qué? Ya lo estoy diciendo, ¿verdad que lo he dicho? Lo voy a decir una vez más porque todo está relatado conforme a nuestra importancia para nosotros es mucho más importante el sol eh, que las pléyades infiere que no están tan lejos las pléyades en relación a otras constelaciones y en relación a otras galaxi a galaxias verdad así que véase qué poca importancia le da el relato del génesis a todo el cosmos donde están los millones de constelaciones galaxias etcétera, cuyo tamaño no podemos medir frente a la tierra al sol y a la luna Nótese que el Génesis comparativamente da toda suerte de detalles acerca de la creación de la Tierra y lo que implica, y ningún dato sobre el mega gigantesco cosmos que ni siquiera podemos llegar a imaginar acerca de gran parte del mismo. No en vano, la Biblia dice, para la altura de los cielos no hay investigación. ¿Verdad que lo dice? ¿Por qué? Porque es algo de Dios. Y Dios ha revelado hasta lo que ha revelado. Dios hizo que la luz de todos esos millones de estrellas se pudiera ver ipso facto, es decir, al instante, en el momento que fueron creadas. Dios hizo todo este cosmos el cuarto día. Es decir, que si nosotros hubiéramos estado el cuarto día ahí viendo como Dios lo hacía, hubiéramos levantado la, la vista y cuando Él dijo, Fiat, hágase, hágase, todas las estrellas, todo, lo hubiéramos visto ahí mismo, a pesar de que la inmensa mayoría de todas esas estrellas están a millones de, de años luz. Miles y millones de años luz. ¿Sabes lo que me habla eso? De la grandeza de mi Dios. Porque ¿sabes, sabes lo que tenemos nosotros los seres humanos? Nosotros siempre tenemos la tentación de, de... Un poquito la tentación, ¿no? Un poquito así, de hacer de Dios el amiguete, ¿no? Como... Dios es... Papacito, ¿no? Papacito, ¿no? Eh, Dios es mi amigo, es... Jesús es mi amigo, es mi hermanito. Mi hermano mayor, mi... Cuidado, o sea, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de, de un colega. ¿eh? Es que no es nuestro colega, es el creador de todo lo que existe. ¿eh? O sea, es el juez de todo el universo, es el todopoderoso. Eh, él es increado, increado. Nadie le creó a Él. Él está por encima del tiempo, del espacio, de todo lo que nosotros nos envuelve en el día a día. Él es Dios. Así que Dios hizo todo el cosmos en el cuarto día. Nosotros pensamos que Dios necesita de hacer esfuerzos, ¿no? Un esfuerzo. Porque nosotros tenemos que hacer esfuerzos para hacer cosas. Y con que nosotros tenemos que hacer esfuerzo, tenemos la tentación de pensar que Dios también tiene que hacer un, un esfuerzo. No, Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo. Yo no sé cómo ni por qué, pero Dios solo tiene que decir las cosas y se hacen porque dice y Dios habló y se hizo. Versículos 18 y 19. Y vio Dios que era bueno, aleluya, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Todas las cosas llegaron a ser perfectas al instante de su creación, sin ningún proceso evolutivo por el medio. Ese fue el primer día siendo el cuarto, ¿verdad? El primer día siendo el cuarto, en el que por primera vez la noche y la mañana fueron marcadas por la luz proveniente de la luna y del sol en este orden. A partir de ese día el ritmo el ritmo de mañana y noche continuó como lo había hecho desde el principio, pero ahora gobernado como hasta hoy en día por la salida y la puesta del sol. Así como está escrito, así yo lo creo. Ni le añado ni le quito. Vamos al quinto día, hermanos, cada vez se va a poner mejor esto. Versículos 20 a 23, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Claro, muchos dicen, produzcan las aguas, pero ¿cómo van a producir las aguas si las aguas es agua es H2O? ¿Eh? No, así las aguas, el agua es, la fórmula química es H2O. Muy bien. Hasta aquí, muy bien. Pero cuando Dios dice que de las aguas salgan seres vivientes, es que de las aguas salieron seres vivientes. Porque Dios es quien plantea aquí la cuestión. Amén. Es Dios que lo hace. No es que las aguas estaban ahí de repente de las aguas salieron por el... así de una manera espontánea. No. Es que Dios dijo que salieran de las aguas, lo que vamos a leer, y eso ocurrió. Produzcan las aguas seres vivientes y aves. Las aves que salen de las aguas, sí, señor. Así como nosotros salimos del polvo de la tierra, las aves salen de las aguas. ¡Oh! ¿y cómo es... ¿Cómo es posible otra vez? ¿Cómo es posible? Es que Dios es Dios. Déjate estar del posible. Ah, pero esto es una humillación para nosotros, los científicos, porque nosotros queremos entender. Está bien querer entender todas las cosas, pero tú crees que en esta vida tú vas a entender todas las cosas. Te digo, no. Este no es un camino del entender. Este es un camino de creer. No andamos por vista, por conocimiento, por entendimiento, hasta donde podemos. Está bien. Pero llega un punto en que ya el camino está cortado ahí, el camino de entendimiento está cortado, hay un stop que te dice: no, por aquí ya no puedes pasar más. No hay investigación abajo en la tierra ni arriba en los cielos, no hay investigación. Si la misma palabra te lo dice. Pero es el orgullo del ateo que quiere siempre más, porque quiere prescindir de Dios. Pero nosotros los cristianos no somos llamados a prescindir de Dios, sino a obedecer a Dios. Produzca las aguas seres vivientes y aves que huelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marino, marinos. Mira, empieza por ahí, ¿eh? Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda según su género. ¿eh? Y todo ave alada según su especie. Y vio Dios, que era bueno, y Dios lo bendijo, diciendo Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aguas. Perdón, las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto. En un día de 24 horas Dios hizo todos los seres vivientes de las aguas y de los cielos. ¿Cómo es No me digas más cómo es posible, ¿vale? Ya no me lo digas más, Miguel. <laughs> Las escrituras enseñan que él pronunció la existencia de toda la gran variedad de criaturas marinas de la nada y de forma inmediata creó Dios los grandes monstruos marinos, lo cual incluye las, los grandes saurios, muchos ya extinguidos, por cierto, los grandes saurios marinos tanin en hebreo tanin, ballenas, mantarrayas, tiburones de todo tipo, moluscos gigantescos, así como todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género. No te los detalla. Pero todos los seres vivientes de todos los géneros y especies, Dios los creó así, de la nada. La vastedad y la complejidad de las formas de vida creadas por Dios incluye todas las cosas, desde las amebas más diminutas y los animales microscópicos hasta los grandes monstruos marinos como las ballenas, etc. Obsérvese que el versículo 21 dice de manera explícita: Y creó Dios los seres vivientes. El verbo hebreo es vara, que siempre se aplica a Dios de forma exclusiva, porque solo Dios crea, el hombre no crea, Dios sí crea. ¿Eh? Son actos directos de creación, esto descarta cualquier posibilidad de que estas criaturas hayan evolucionado por medio de algún proceso demorado y lento. Junto a la descripción de la manera como Dios decretó su existencia con la pronunciación de su mandato, este principio exige que entendamos el origen de estas criaturas como un acto de creación por Fiat y no en términos de un proceso evolutivo. De verdad, hermanos, quitémonos de la cabeza todo eso de que millones de años tuvieron que pasar para que las ballenas sal les salieran patas y se transformaran en elefantes. Y luego también, de alguna manera, también los hombres salieron por ahí previo a haberse transformado en monos. No, no, mentira. Primero no fueron millones de años. La creación no tiene más de 6.000 años. Pone 10.000, algunos dicen 10.000. Yo creo que son 6.000. Así que no hay nada de proceso evolutivo. En todo caso es todo lo contrario. Segunda ley de la termodinámica. Todo más bien tiende, por causa de la caída, todo más bien tiende a deteriorarse, no a ir a mejor. Lo que ocurre son mutaciones. Y casi nunca las mutaciones son buenas. Pero de una misma especie no puede salir otra especie. Es imposible. Eso ya se sabe. Claro, ellos dicen, no, es que son necesarios millones. Que no hay millones de años, hombre, que no los hay. Ya está. Que no me hables más de millones de años. Que los cristianos nos tenemos que enfadar, de verdad, cuando oímos estas cosas. Y decir que no puede ser. Que me dejes ya de tonterías. Que tú... La creación la tienes que explicar no como creación, sino como un proceso evolutivo y a eso, para eso, necesitas añadir años y años, millones de años y azar. Vaya usted sabe, el azar. La casualidad. Y de repente surgieron los Beatles. No me hables de millones de años, hábleme de miles de años. Y miles de años, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Más bien es todo lo contrario, como digo, hay mutaciones, hay degeneración, más bien todo tiende a estropearse. Y eso es lo que está pasando. El cambio climático. Bueno, el sol también es verdad que está emitiendo mucha más radiación de la que lo solía emitir. Pero todo eso está escrito en la Biblia, que estas cosas iban a producirse al final de los días. Porque nosotros también, como creemos en el Génesis, también creemos en el final de los tiempos. Claro, los de ahí fuera no creen en eso, porque no quieren creer. Claro, ¿cómo van a creer en eso? Se les acaba el pastel. Pero nosotros sí creemos de que va a haber un fin de las cosas. Como un principio, va a haber un fin. Un fin de esta realidad para pasar a una realidad superior. La Biblia le llama eternidad a eso. Hay una insistencia clara y muy específica en la cantidad y variedad de criaturas que Dios creó: grandes monstruos marinos fueron creados al mismo tiempo que todo ser viviente que se mueve, el versículo 21. Esta descripción de seres creados contradice en todo sentido la noción de que Dios hizo organismos simples que se desarrollaron a lo largo de procesos naturales para convertirse en organismos más complejos. La relación de criaturas incluye al mismo tiempo plancton y peces, anguilas, ballenas, así como nutrias e incluso dinosaurios acuáticos y anfibios. Dios pronunció la existencia inmediata y simultánea de todos ellos en el mismo día y, de hecho, en el mismo instante. Todos fueron creados en multitudes masivas que poblaron los océanos de una vez por todas. No existe otra forma razonable de interpretar las palabras sin poner en entredicho la veracidad del registro bíblico. El versículo 20 dice lo mismo acerca de la producción instantánea de criaturas voladoras y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es que la, la palabra no puede mentir, ¿vale? Ni miente ni puede mentir. Así que si te suena raro todo esto. Empieza a preguntarte por qué te suena raro. Porque no debería de sonarte raro. Porque es palabra de Dios. Versículo 21 describe cómo se cumplió este mandato y creó Dios toda ave alada según su especie. Según su especie. Amén. A ver, que de un gorrión no va a salir nunca un águila. Bien. Por muchos imaginarios millones de años que le añadas. ¡No! Ni a ti te van a salir alas tampoco. Y aunque te guste mucho la natación y a tus hijos los lleves siempre natación y tus hijos tengan hijos que les guste mucho nadar, nunca van a ser anfibios, menos aún peces, ¿vale? Es que es increíble, de verdad, cómo se puede llegar a creer mentiras tan grandes. Perdón, permítanme que me exceda así, pero es que todo eso me conmueve, porque se está engañando tanto a la gente, tanto se está engañando. Algunos piensan que por cortarle la colita a su perro, la colita, cola, cola la cola del perro, ¿eh? llegará un momento en que esa raza, ¿eh? esa raza de las, que tiene las colas cortadas, ya no crecerá, ya nacerán sin cola. Nunca ha ocurrido eso. Porque eso viene determinado, la cola viene determinado por los genes, no porque usted le corte la cola, ¿vale? Así que siempre nacerá con cola. Y eso es poca cosa, ¿verdad? Imagínese todo lo demás. Algunos dicen, no, con millones y millones y millones de años, millones y millones y millones de años, un elefante llegó a ser un león o algo así. Pues no. Pues no. Pues no. Según su especie, lo dice bien claro, según su especie. Note además que las aves fueron creadas con la capacidad para volar. Ah, ese es otro punto. Claro, porque la evolución te dice, no, es que. Eh, incluso los, los, los creacionistas pero que, que dicen no, es que Dios lo hizo pero ya dejó que las cosas se fueran haciendo solas se fueran haciendo, haciendo solas hay cristianos que creen eso ¿eh? entonces lo que dicen es no, no, es que un, un pollo los pollos nacían sin, sin alas pero llegó un momento en que empezaron a salirle alas y luego llegó un momento que empezaron a aprender a usar las alas y luego resulta que empezaron a volar. No, la Biblia no dice eso. Hermano cristiano, que tú crees esas simplezas. No es verdad. La Biblia dice que Dios creó toda ave alada para que volara. Y dijo, hágase. Y de repente surgieron esas aves, todas las que conocemos y muchas más que están extinguidas ya. Y empezaron a volar. La extinción de los animales es causa directa e indirecta de la caída del hombre. Dicho de, de paso. Y las aves empezaron a volar porque Dios las creó para que volaran en el instante que las creó, por su fiat. Hágase. Qué grande es mi Dios. Así que la capacidad de volar no fue una habilidad adquirida por medio de algún proceso evolutivo. Porque es el propósito mismo para el cual fueron creadas. De esta manera, Dios llenó el mar y el cielo con habitantes vivos. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue a la tarde de la mañana el quinto, el día quinto. Dios dio testimonio de que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo, dando la orden de que tuvieran descendencia y llenaran los mares y los ríos, se sobreentiende los ríos también, y que las aves también se multiplicaran sobre la tierra. Los animales no se comían entre sí. ¿En serio? Sí, la Biblia lo dice. Dios creó a los animales para que se alimentaran de toda eh, de la vegetación. Hierba verde, dice, o esa vegetación. ¿Sabes que la vegetación, la hierba, ni siente ni padece? Dios la ha hecho así. ¿Eh? Algunos cantan a las, a las, a las plantas. Ay, el hombre está, está mal. O sea, cántale a tu, a tu novia, no sé. A, cántale a tu suegra. Si quiere que le cantes, no sé. Pero no le cantes a una planta, por favor. Así que Dios creó las plantas y las plantas no tienen alma, ¿vale? No, no, no se enteran que están vivas las plantas. Por eso Dios creó las plantas, entre otras cosas, para que pudiesen servir de alimento para los animales. Porque alguien pensaba, bueno, los creó los animales y cómo, 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 cómo se alimentaban de plantas, ¿vale? De plantas. ¿Y cuándo empezaron los animales a comerse unos a otros? Por causa de la caída. Ahí sí que empezaron a producirse mutaciones en los animales y puedes imaginarte a un león que tenía una dentadura apta para comer vegetales antes empezado a cambiar la dentadura eso es mutación ¿eh? eso no es evolución eso es degeneración y empezaron a salirle colmillos ¿eh? y toda esa fiereza de los animales de los lobos y el lobo es un animal que representa la fiereza verdad un león qué te voy a contar no y entonces estos animales muchos otros en los, los animales marinos los correspondientes empezaron a comerse unos a otros. Eso es consecuencia de que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Fíjate las consecuencias de pecar. Es una de tantas consecuencias. Y Génesis 1.23 continúa la, cuerta, la cuenta regresiva de la creación con el patrón familiar y fue la tarde y la mañana el día quinto. El día quinto de la creación había terminado día de 24 horas. No, no hay vuelta de hoja. O sea, aquí el naturalismo no tiene nada que hacer. O crees lo que pone o no lo crees. Pero no puedes decir que crees si realmente no lo crees. Así que vas a tener que... Bueno, la Biblia le llama a eso arrepentirse. Estoy hablando de los cristianos. Porque arrepentirse significa empezar a pensar como Dios piensa. Es un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. La palabra griega es metanoia. Y uno no puede arrepentirse si realmente no está convencido en su interior. Así que hay que pedir al Señor que te haga entender la verdad. No, no, perdón, que te haga entender no. Que te haga creer la verdad. Porque creyendo la verdad es como se produce el arrepentimiento. Y entonces sí le damos la honra a Dios. Porque eso está escrito no solamente para nuestro entendimiento, sino para que le demos la honra a Dios. Porque no es lo mismo creer una cosa que otra, con eso acabo ya, no es lo mismo creer que la creación tiene seis días, literales, y al séptimo descansa Dios, que no tenía que descansar, pero es para nuestro, eh, para nuestro ejemplo, de creer que son millones y, millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. No es lo mismo, ¿verdad que no? Lo primero hace de Dios un Dios todopoderoso, que en el tiempo que Él quiso, en ese caso, pues lo que está aquí estipulado y, y dicho, Seis días de 24 horas, hizo todo lo que vemos. Eso hace de Dios un Dios como es Dios. Amén. Ahora, lo contrario, muchos millones y millones y millones y millones de años, hace de Dios un Dios más pequeñito, que necesita de tiempo cuando Él es el creador del tiempo. ¿Cómo va a necesitar algo, de, algo que ha creado? Sí, no tiene sentido. Entonces estamos rebajando al creador al nivel de la criatura. Más alta que nosotros, pero a nivel de la criatura. ¿Es este el Dios en el cual tú quieres creer? ¿Un Dios que solamente es grande? No. Yo quiero creer en el Dios revelado en las Escrituras. Y el Dios revelado en las Escrituras no es solamente grande. Es el Todopoderoso. Amén. No solamente grande. Es el absolutamente grande. Amén. Amén. Así es. Dios les bendiga.